Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y el Gran Priorato de España celebra su séptima gala y lo hace aquí en el Bis Club de Villa Padierna, con casi 300 personas este año que han superado el año anterior, la séptima, y que vamos a hacer entrevistas para conocer un poquito más de todo lo que es esta organización, de los que pertenecen a ella. Y vamos a entrevistar a don Alfredo, a todos los que podamos. Aquí se reúnen hoy muchas personas de la nobleza, también del mundo militar y muchos empresarios. Bueno, vamos a disfrutar de esta velada y vamos a dar la enhorabuena a toda la orden. Empezamos por don Gerardo Arriaga, que diríamos que es el rangi, ¿no?, el dentro de la orden, y que siempre nos encanta entrevistarnos porque nos cuenta cosas muy curiosas y así vamos conociendo un poquito más de toda la trayectoria, ¿no? Este año yo creo que van a batir récord, ¿no?, con la cantidad de gente que viene. Es que claro, unos hablan con otro y repite y vienen nuevos. Buenas noches. Buenas noches, Elena, ¿qué tal? Que un año más aquí nos damos cita para hablar de esta orden que lleváis a cabo durante todo el año, no solamente hoy en la gala, sino todo el año trabajando para ella. Todo el año trabajamos para ella, todo el año estamos intentando llevar a cabo actividades humanitarias y hospitalarias, y la verdad que el acontecimiento de Marbella es uno de los más señalados en el calendario de la orden y uno de los más importantes, y está siendo la séptima gala, ya va a parecer que se va estabilizando y que va consiguiendo un nombre y una continuidad, y que vamos a conseguir que sea un clásico en Marbella, ¿eh? O sea, que muy bien. Desde que empezó la orden, ya hace unos años, hoy por hoy yo creo que ya es una de las galas más conocidas aquí en Marbella, la cosa, y en el mundo entero, porque han venido gente, me consta, de Bilbao y de Madrid, de todos sitios, para acudir a asistir a esta gala. Yo creo que muy satisfactorio. Ha venido gente de toda España, ha venido gente de Europa, de Holanda, de Alemania, ha venido gente de Estados Unidos, ha venido gente de Sudamérica, o sea que ha venido gente ya de muchos sitios, y efectivamente se está convirtiendo en una gala. Es el año que más gente tenemos. Este año parece que son 280 asistentes los que tenemos para cenar, con lo cual vamos increciendo, que siempre es bueno. Yo creo que nombrar nuevos miembros, que se han nombrado este año a muchos miembros y damas también de la orden, también repercute en vuestro hacer, ¿no? Porque claro, la unión hace la fuerza, cuanto más. Al final, todo el mundo que quiere pertenecer solicita y después de un estudio se le acepta. Y este año además hemos tenido la enorme suerte de hacer el cruzamiento y la admisión de nuevos caballeros y nuevas damas aquí en Marbella, lo cual ha contribuido mucho a que se la conozca mejor la orden en Marbella y en Málaga. Yo creo que ya también en Málaga e incluso Cádiz, porque Marbella, al estar un poco cerca de Pasado Soto Grande, y viene gente ya un poco de toda la zona. Y tener nuevas damas y nuevos caballeros siempre influye positivo en que las galas se aumenten. Y las damas que son además las que más trabajan, mucho más que los caballeros. Bueno, es verdad. Todo aporta su granito de arena y al final ya vemos los resultados. Sí, estamos muy bien. Y este sitio que nos dejan es Villa Padierna, que siempre se porta con nosotros muy bien. Muchísimas gracias, que disfruten de esta velada. A vosotros y vosotros también disfrutar, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar a Juan Manuel de la Cera, que nos agrada siempre mucho entrevistarlo. Este año, pues por motivo que no se ha podido, pues no ha venido a nuestro estudio. Pero ahora tenemos ocasión, unos minutitos, para que nos hable también, que nos encanta saludarle nuevamente. Muchas gracias. Me alegro de verles un año más. Y espero que disfruten ustedes de la séptima gala de la Orden de San Lázaro.
¿Cómo habéis crecido este año, que ha crecido muchísimo? Y sí, esperamos seguir creciendo. Esperamos que el año que viene seamos más. Lo que ocurre es que aquí tenemos limitación de espacio y posiblemente tengamos que irnos arriba al hotel, porque al quitarle a Ricardo toda la zona de césped que le han quitado en la playa, estamos muy limitados de espacio. Tenemos 270 y queremos, lógicamente, mejorar el número, que espero hacerlo el año próximo. ¿Cuáles son los objetivos de este año? ¿Tenéis objetivos para alcanzar en este año 2017-2018? Objetivos, bueno, en realidad lo que hacemos es lo de casi todos los años. Los beneficios de la gala los distribuimos con las hermanitas de los pobres de Ronda, con la Fundación Fontiles, que es la única en Europa que se ocupa del tratamiento de la lepra, y con lo cual pagamos becas a estudiantes sudamericanos para que vengan todos los años a hacer aprendizaje sobre el lamentable tema de la lepra. Y luego ayudamos a la Iglesia de la Encarnación y a la Hermandad de Santa Marta, que está hermanada con nosotros. Y el resto, que tenemos un importante, se lo damos a Caritas de Diocesana de Marbella. Todo el dinero queda aquí, pero todo queda aquí, no sale a otros lugares. ¿Podría destacarme quién ha venido este año? Porque siempre se dan cita a los grandes de España. Y me gustaría pues resaltar un poco más quién viene exclusivamente a esta gala. Lo hace con todo el corazón, con las ganas de apoyar al que lo necesita. Pues está el gran prior emérito de la orden, que es el duque de Sevilla. Está el gran prior de la orden, que es el marqués de Ariza y marqués de Armuña, marqués de Ariza, grande de España. Está el conde de Robledo, está el conde de Santo Vaso. Hay muchísima gente, digamos, de la nobleza. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a ustedes. Y es el enlace internacional de España con el resto de la orden. Sí. Entonces, quien lleva toda la oficina, la secretaría del Gran Maestre a nivel internacional, es Patricia, dama de la orden y secretaria del Gran Maestre. Y aparte, ¿di tú? Adjunta vicegran canciller de la orden, llevo todos los eventos a nivel internacional. Estamos en 54 países y bueno, como gran maestre está en España, todo el tema de organización, de gestión, de administración, todo el protocolo de la orden lo llevo yo desde Madrid y bueno, muy contenta de estar aquí un año más con vosotros y de compartir esta fiesta. Bueno, te lleva a todos los puntos de España, ¿cómo ves la reacción de los solidarios que somos aquí en Marbella? ¿Cómo lo ves? Pues sinceramente, me parece de los puntos más fuertes de España. Es una pasada lo que se organiza aquí todos los años. Yo que vivo en Madrid y pertenezco a la encomienda de Castilla de Madrid, estoy tratando de organizar algo parecido. Poco a poco lo vamos a conseguir también, pero lo que pasa aquí en Marbella todos los años es un evento magnífico para la orden a nivel nacional e internacional. Tiene una repercusión internacionalmente también y muy importante. Y se verá en todo el mundo, por supuesto, a nivel orden lo que pasa aquí, como siempre, una maravilla. Muchas gracias, enhorabuena por vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues la semana pasada sí que estuvo también el señor Giuseppe en los estudios para hablarnos del torneo que se celebró aquí, también en Villa Padierna. Tenemos ganador y todo, ¿no? Sí, ha sido un torneo muy bonito. Uno de los ganadores ha sido mi amigo Enzo. Yo también he ganado un premio, así que el día ha sido fantástico. Tanto hemos jugado bien que después que hemos terminado se ha quemado el campo. Bueno, así me han dicho. No, me han dicho que ahí en Alferini o en Benavís ha habido un incendio. Sí, sí, mirar con los participantes. Bueno, bastante, ¿eh? Ha sido. Sí, sí, sí. Bueno, ha sido muy difícil ganar, ¿no? Repetirlo, entonces, no es fácil, no es fácil. Sí, habrá que repetirlo, ¿no? El año que viene, es muy interesante repetirlo. Muchas gracias. Y bueno, ya con esto que se ha recaudado, junto con el torneo de golf y la cena, bueno, pues las hermanitas de los pobres y Caritas tendrán un poquito más. Bueno, tendrán un poquito más para ellos. Y el año que viene, mucho más. Y también gracias a vosotros que nos dais publicidad al evento y todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya por fin podremos hablar con don Alfredo García Atís, excelentísimo don Alfredo, porque en esta gala él ha puesto todo su empeño, ha trabajado muchísimas horas
ya vino al estudio a hablarnos de la gala de este año, que es la séptima, y que bueno, ya vemos la labor que ha hecho y que bueno, todavía queda, acaba de empezar. Así que don Alfredo, de verdad, enhorabuena, porque la puesta en escena, fantástico, y de verdad, para la enhorabuena, porque se ve aquí lo que ha trabajado. Muchas gracias. Bueno, es lo normal, son 7 años haciendo esta gala exclusivamente para sacar algo para las hermanitas de los pobres de Ronda y sobre todo para Cáritas. Y bueno, es una labor que no se puede negar nadie. De hecho, la participación es generosísima. Hay 280 personas sentadas en las mesas y todos han participado pues estupendamente. No tengo ninguna queja. Además, el tiempo nos acompaña, hace un poquito de fresco, estamos bien, muy bien. Bueno, lo he tenido hace recientemente en los estudios de televisión, pero sí que no me ha hablado de los objetivos que tiene para este 2017-2018 usted ya como coordinador. Yo son 7 años y yo soy coordinador de todas las encomiendas de España y yo me encuentro ya muy viejo, estoy ya cansadito. Estoy muy cansadito, espero que me sustituyan pronto y que se haga cargo alguien que tenga más juventud y más ganas. No, yo tengo ganas y la verdad es que cada día es más fácil hacer este tipo de escenas, porque fíjate, sin ninguna publicidad salvo la vuestra, 276 personas, es que es increíble, no se puede pedir más. Y luego el campeonato de gol de este año también ha habido una participación estupenda y gracias a don Ricardo Arranz, que siempre nos cede no solamente las instalaciones del hotel, sino que participa sponsorizando muy bien todo el tema, ¿no? Me voy a buscar a Giuseppe para preguntarle por ese torneo de gol. Ah, Giuseppe está por ahí, el conde de Campobasso, que lo verás también de uniforme. Hemos venido de uniforme los caballeros de la orden para poder decir, somos caballeros de la orden militar y hospitalaria de San Lázaro, de Jerusalén. Pero todos los que confirmaron asistencia han venido. Condes, duques, marqueses. Sí, bueno, es normal, pero también han venido guardias civiles, sargentos, etcétera, etcétera, comandantes de marina, o sea. Esto es una orden muy antigua, desde el 300 éramos monjes armenios, desde el 1084 existe ya con todos los grandes maestres del mundo seguidos hasta hoy, que son, ya sabes, los Borbón, los últimos cinco generaciones, el gran maestre es Carlos Gereda de Borbón, marqués de Almazán, que no ha podido venir porque está un poquito malo, ha venido su primo que era el antecesor, el gran maestre emérito de la orden, el duque de Sevilla. Bueno, el gran prior de España, que es el marqués de Ariza, grande de España, que es Iván de Arteaga y de la Caza, de los duques del Infantado, y bueno, mucha gente muy agradable y muy simpática. Felicidades una vez gracias, más. Muchas gracias. Bueno, hablamos con don Luis, que es la primera vez que asiste a esta gala aquí en Marbella, pero él pertenecía a la orden hace muchísimo tiempo, además que debemos sus condecoraciones, que son de hace ya, ¿cuándo, Luis? Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, cuéntame un poquito toda la historia de todas las condecoraciones que lleva, porque bueno, me parece muy interesante. Bueno, cuento. Esta es la Orden de San Lázaro, que recibí de manos del Príncipe de Borbón en el año 1978. O sea que yo creo que soy de los miembros más antiguos actualmente. Esta es la Gran Cruz del Mérito Humanitario, que me impusieron hace 2 años en Barcelona. Esta es la Gran Cruz de la Cultura de Paz de la UNESCO. Y esta es la Gran Cruz del Mérito, la tengo mucho aprecio, por cierto, porque es la Gran Cruz del Mérito Humanitario de Andalucía, que me impusieron el año pasado. Y la tengo mucho aprecio porque es humanitaria y es de Andalucía. Las otras, pues, las explico si queréis, pero... Claro, claro que sí, sí. Pues a ver si me acuerdo porque no las veo desde aquí. Está la Medalla de Plata de la Cruz Roja, la Orden del 2 de mayo de 1808... Hay 2 de Naciones Unidas, está la Orden de Andrés Bello, que es venezolana, y y la Orden del Báculo de la Paz, que es pontificia. De verdad, ¿cómo se siente uno? Ya dos estas medallas, estos reconocimientos, ¿cómo se siente uno? Con esos reconocimientos que le dan a uno. Bueno, mira, en mi caso, como realmente son distinciones que se han ganado por esfuerzos, pues se siente bien, pero la verdad es que no le doy importancia. Yo he venido hoy con este uniforme porque creí que el acto ameritaba esto, pero me da igual, es decir, no me preocupa en absoluto. Igual podría haber venido de smoking o en chores. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo soy siempre a la orden, pero no en esta orden, pero soy amigo de casi todos.
¿Cómo bueno, este año? ¿Cómo ha visto? No, este año es estupendo, de verdad, un día más estupendo. El sitio es estupendo. Y bueno, vamos a ver cómo progresa. El año pasado fue un poco por el cantante este que tenía un concierto que, con el tráfico. Este año maravilloso. Este año es increíble. Gracias, bueno, gracias, Pablo, fíjate que tenemos una noche estupenda. Yo que siempre me encanta entrevistarte porque entiendes tanto de realeza, de la nobleza, de joyas y de todo, porque conoces a muchas de las personas que están aquí esta noche y que bueno, pues es una noche... Una noche más de este año. Una noche más acompañando a la gente de la Orden de San Lázaro, aquí con una noble persona como es Fran, que es un placer encontrarlo, es un querido amigo. Y la verdad que está muy lindo, ¿eh? Cada año se supera más, Alfredito García. Es realmente que esto es Marbella, es lo que esperamos siempre de Marbella, ¿no? De personas elegantes, personas serias. Total y absolutamente. Es decir, y además aquí parece que se han concentrado todo. Las señoras están divinas, los señores vestidos correctamente, el ambiente magnífico y el tiempo, que quiera que te diga del tiempo, maravilloso, como siempre, como siempre. Aquí con mi amigo Pablo. ¿Qué has visto este año? Cuéntanos, relátanos un poquito cómo tú lo has visto desde tu punto de vista periodístico. Desde mi punto. La nota periodística. La verdad que este año está muy chic. Este año está muy chic. Hay señoras espléndidas para destacar como Rosa Sánchez o Rosa Monteserrán, Saeco. Es un placer verlas arregladas, espléndidas. Las tres más elegantes desde mi punto de vista, mejorando a lo demás. Quizás porque sean amigas y buenas amigas, pero siempre son tan exquisitas vistiendo y en los complementos son maravillosas. Sin olvidarte a ti. Por supuesto. Es el trébol de cuatro hojas que hemos cerrado. Y de personajes, bueno, el duque de Sevilla, como siempre. Y poco más, pero la verdad que está muy lindo. Es que yo creo que cada vez esto se cierra un ambiente de amigos más íntimo, más agradable. Y es lo que se logra transmitir. El Duque de Alba no ha venido esta noche. El Duque de Alba no ha venido. Es el segundo año que no nos viene. No sé qué nos está pasando. Debe estar en su castillo de dueñas. Pero bueno, la verdad que a falta de Creo Duque... Creo que está navegando. Tengo entendido que está navegando. Bueno, hubiera echado el ancla. Hubiera echado el ancla, señor Duque, y si hubiera... Estoy seguro que se dejará caer. No hay embarcadero, pero mandamos una lancha motor. Una lancha motor para que lo traiga. Todo muy pronto. Obvio, todo es así. Todo es así. Muchas gracias, que disfrutéis de esta velada. Igualmente, cariño. A vos, Elenita, Pepe. Por tu labor durante muchos años en la encomienda de Andalucía y que lo hacen tus comendadores. ¿No? Un aplauso. Para la foto, cuenta. Para aquí, para la foto. ¿Ya? Oh, ve aquí. Aquí, aquí. Ahora aquí. Aquí. Es difícil abrirlo. Se cerraron los abrigos. Ah, sí, gracias. Nada. Al gran maestro mérito, al duque de Sevilla, por la
las veces que nos ha acompañado en estas galas, que han sido las 7 galas, todos los comendadores de Andalucía, la encomienda de Andalucía, la cual yo he abandonado ahora como a pasar a ser gran prior, pero entre todos los comendadores de Andalucía, todos los caballeros de Andalucía, quieren agradecer al Duque de Sevilla el haber venido y el habernos acompañado todos estos años, y esperemos que siga haciéndolo mucho más. Y vamos a enseñarle con el autor. ¡Rancio! Gracias. Hoy hemos tenido un campeonato de golf muy muy bonito, con la ayuda y la generosidad del Hotel Villa Padierna. Ha sido un gran éxito. Para el año que viene pensamos organizar otro campeonato de golf, donde esperamos que todos los jugadores de golf y jugadoras se apunten también, y ya veréis los premios tan maravillosos que nos ha preparado este maravilloso artista que tenemos aquí. ¡Uy! ¡Cuántos premios! En segunda categoría, como segundo clasificado, Eduardo Quero. Jorge Diego Palacio. En segunda categoría, la ganadora ha sido la mujer, Manuela Cúfaro. ¡Brava! Foto ahí. En primera categoría, segundo clasificado, Enzo Cúfaro. Luego, en primera categoría, el primer honesto ha sido Diego Palacios. Y luego, el primero absoluto en primera categoría, Giuseppe Sinisi. Tú eres, Eli. Enhorabuena a Giuseppe Sinisi por el primer premio de golf. Buenas noches. La mayoría me conocéis, soy Nieves, estoy encargada de la tómbola y quería comunicaros, primeramente daros las gracias a todos los que habéis participado ya, y decir que por favor a los que tengan, que vayan poco a poco, y a los que tengan números entre el 1 y el 40 que pasen a recoger ya los regalos, que supongo que los chicos están dispuestos a entregarlo. Muchas gracias. Y aunque me cueste morir, no me quieres dejar, yo no quiero.
pensando yo que después de morir. Muchas gracias. Bueno, por petición de nuestra amiga Ana Tellez. Un poquito de inevitable. Es inevitable pensar en ti, dice. ¡Ay, qué peligro! Bueno, vámonos. Ese cámara de fija. Esa gente de fija, sí, señor. Buena. Vamos a pasar las tardes con Elena. Sí, señor. Del público, sí señor. Se nota que lo estamos pasando bien.